Jesse, lo has conseguido y has levantado el bloqueo interno. Hablemos, Emily. Sí, claro. Mira, Emily. A la mierda, se lo voy a decir. No te lo he contado todo. Tengo un hermano menor, Dylan. De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary. Las diapositivas creaban portales a otros sitios. Y entraron cosas malas. Y ya está. El resto se queda dentro. Muy bien. Pero también encontramos ayuda. Tras una de las puertas encontramos algo. Un ser. Un ser. ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir, pero nos ayudó. Conseguimos desconectar el proyector. Todo lo malo que había entrado se había ido. Después vinisteis e intentasteis capturarnos. Yo escapé. Dylan volvió. Le dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubristeis todo. Nadie me creyó. Solo quiero encontrar a Dylan. Llevo buscándole desde entonces. ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder. Pensaba que vosotros, la agencia, os lo habíais llevado. Con Dylan. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinary desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Desde lo de Ordinary. Me trajo aquí. La llamo Polaris. ¿Como la estrella polar? ¿Sabría Polaris lo del GIS? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Esto podría explicar los resultados de la prueba. Tus datos son increíbles, Jesse. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con dos entradas de los archivos de Darling. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica un posible candidato a director de la agencia. Esto fue hace años. Dylan. ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado Hedrón, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia hedrónica. Solo sé que Marshall fue al sector de investigación a asegurar la producción de Are cuando llegó el GIS. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Marshall es la siguiente. Emily me habló de Ordinary. Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿No lo sientes? Se acerca algo. Nos turnamos para venir de visita. Te ayudé, por lo tanto, me debes ahora. Cuando llegue el momento, te llamaré. Sin embargo, no.
Oh, que puedo lanzar enemigos. Puta madre. No tenemos las instalaciones adecuadas. A ver, ¿dónde tengo que ir? Mantenimiento. Vamos, desde ventilación. Muero por algo de acción. ¿Qué me estás contando, Paco?
piensas de todo esto? La conversión de energía está... Hay algo destrozando la zona de entrenamiento. Convendría mirar. ¿Qué es la Cenal exactamente? Solo sé lo que me contó Salvador. Y es que genera toda la electricidad de la agencia y que tiene dos reglas bien sencillas. Regla 1, no dejar que se caliente. Y 2, no la abras nunca jamás. Ah, y 3, deja de hacer preguntas. Veo que el tema del secretismo lo lleváis en la sangre. Sí, ya. Este trabajo es así. Sí, ya. Este trabajo es así. Tengo que irme. Sí, a levantar el bloqueo. Sí, ya. ¿Y dónde tengo que ir? Busca a Marcia. Para psicología. Ay, a ver. Al sector de investigación a fabricar más ARE. Madre mía, estos tiempos de carga. Me voy a volver loco. A ver. Si tuviéramos un espécimen en cautividad, saldríamos de dudas. Aquí. Tenemos las instalaciones adecuadas. Sector de investigación. Perderás un 10% de tu origen cada vez que mueras. ¿Qué coño es eso? Ojo. ¿Para qué? ¿Qué sala? Thank you.
fuck, my friend? ¡Ay, jolipollas! A tomar por culo. What the fuck? En la cabeza, chacho. ¿Y ahora qué? ¿Algo más? Debo llegar hasta ella. What the fuck? Thank you.
tomar, puto de con... sobre el plano astral es confidencial, pero hablando a grandes rasgos, hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos y no les hacemos justicia al simplificarlos. Bien, este blanco, la eterna pirámide negra invertida. Todo ello unido, todo lleva a la casa memorial y al director, al proceso de selección de director, a todos los objetos de poder, en cuanto a quien los controla. Sí. Pues muy bien. El paisaje mental del plano astral es subjetivo. No es el caso. Es un lugar real. No una construcción mental, por mucho que entremos y lo experimentemos mentalmente. Aunque tal vez podríamos decir lo mismo del resto de la realidad. Hemos podido grabar imágenes del plano astral monitorizando la actividad neural de los que lo experimentan. Es el único material tangible recuperado de las expediciones al plano astral. Bueno, hay una excepción chocante. En las imágenes del plano astral, siempre estamos cerca de la pirámide. Concluimos que esto, y no el plano entero, es lo que controla el Consejo. Hemos divisado movimientos de especies autóctonas, siempre a distancia. Sí, se estableció contacto. No tenemos archivo visual debido a un problema técnico, pero cuando uno de nuestros astronautas volvió, la nube mental, la fuga astral, se había apoderado de su mente y rompió y mató al sujeto en cuestión. Es un depredador incansable que persigue pensamientos y mentes. Es letal para los sujetos de los que se alimenta la identidad. Son necesarios estrictos protocolos de protección. Pues muy bien. Esa cosa aquí. Ay, te quedas. Cómete la puerta, a ver si puedes. Se supone que tengo que hacer. Ah, entiendo. Thank you.
por qué no. Por mi cachondo. ¿Qué tiene la agencia esa cosa? Pues para asustar. Que alguien conteste, joder. Necesitamos refuerzos. Marshall, ¿sigues ahí? Mierda. Estamos tan cerca. Hay que darse prisa. Aquí ve a la sala de correos. Ahora mismo. Tu madre. Personal cura de inmediato. Uy, qué dolor de cabeza tengo, tío.
A ver si me recupero ya. Ya están los huevos, están enfermos, de verdad. Hasta los mismísimos huevos.
qué sueñecito. ¡Qué frío hace, Dios! Objeto de poder. Y ahí están, como hipnotizados. No, nada. Se supone que tengo que hacer un cubo o algo, una pirámide quizás.
que mirar los documentos. Agente de X. Caballo de tío vivo. Indique su nombre para el registro. Omar es astronauta de primera clase. Es consciente de que exponerse al plano astral puede provocar muerte, discapacidad. Pocas ganas tengo de jugar en realidad. Me siento fatal. Pero es que encima hay partido. Tu menor. Thank you.
No puedo dominar más de ello. Vale. Gotcha. No, me he caído. Dominado. Tomar control del objeto, les he frito los sesos. Vaya, vaya, sí que los has matado, ¿eh? Asesina. Precognitivas. Marshall, ¿puedes oírme? Sí, le oigo. ¿Quién es? Me llamo Jesse Faden. Vengo a ayudar. ¿Faden? Un momento. Envíe el ascensor. Tenemos que hablar.
En eso tienes razón. ¿Hay más? ¿En serio? Chacha. Qué sueño. Espérate, antes de ir. Qué bien. Bienvenida al grupo Gestas. Marshall está al fondo del pasillo. Hostia, qué guay, ¿no? Tomar pene de control. ¿Qué es esto? Ah, lo agarra y lo agarra. Ahí está. Empezaba a preocuparme. Lo agarra y lo agarra. A ver esto. Ah, da vueltas. No entiendo nada. Este que está vomitando tiene sueños, está enfadado, tiene miedo al gatito. Ole, quieto. Ole, no entiendo muy bien este sitio, pero bueno, prosigamos. Hola, guapa. Enhorabuena por el cargo, directora Faden. De nada. Ellen Marshall, jefa de operaciones de la agencia. Supongo que Zacarías está muerto y entró su arma. Llámame Jesse. Trench me pidió que te buscara. Llámame Dijo Jesse. Que podías ayudar. Te comunica por la línea directa, ¿verdad? Dios, es tan negra que no la veo, tío. ¿Y si ha inmutado? ¿En serio? Esta es la situación. Darlene fabricó los ARE en un laboratorio cercano. Necesitamos más para salir de esta. Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas. Necesitamos más potencia de fuego. Por lo menos parece saber lo que está pasando. Igual sabe algo de Dylan. Yo puedo librarme del GIS. Soy la potencia que os falta. Buena respuesta. Me está poniendo a prueba. Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio. Esto te ayudará con ellos. Hablaremos cuando acabes con el Chris. Dios mío, es que... Abrirle paso. Tendremos que cerrar la puerta cuando pase. Siento, no puede haber figuras. No te preocupes. Lejos de puta. Tenemos que llevarlos. Thank you.
departamento de comunicaciones. Y si no quiero, ¿qué? Paso. Deformado por la GIS. ¿Se muere o qué pasa? Ah, pues sí, se muere. Pobre eso. Coger el ascensor, tú. ¡Puta madre! ¿Y hay otro? Ah, ya decía yo. Era súper raro. Pitido astral. Análisis del objeto alterado 52A, sesión 2. Comenzaré estimulando el objeto. Primero, una descarga de bajo voltaje. No responde. Probaré aplicando calor mediante un mechero Bunsen. No responde. Ahora probaré con diversas soluciones, cada una con un valor distinto en la escala de pH, de 0 a 14. No sé si está siguiendo. No responde a ningún valor. Ah, vale. Lo siguiente es intentar comunicarme. Venga. ¿Me entiendes? Hola, Pato. ¿Entiendes lo que digo? Grazna, si entiendes lo que digo. No responde. Terminamos la segunda sesión. Llevará algún tiempo preparar más pruebas. Pues como sean así de mierda.
laboratorio por aquí? Vale. Estos ares son lo tuyo. Parece que Darling los creó. Igual que casi todo por aquí. Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan, es nuestra mejor apuesta. Suponiendo que siga vivo y libre His. Lebre de Ajes. ¿Qué tenemos aquí? Sencillito, la verdad. Ya que voy por ahí o por ahí. Bueno, ya que estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué hay aquí? Ay, que me muero, tío. ¿Qué es esto? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina del Rosare funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Es un veré qué puedo hacer, pero te van a dar mucho por culo, señora. Prismas de roca negra. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Ya me imagino. Que buscarlas. Aquí hay otra. Me falta uno. ¿Ha mirado en el piso de arriba? Ah, mira. Se estaba pensando yo ahora. Configurations. Entiendo que lo que tengo que hacer es cogerlo. Según esto, tiene que ser este.
Es uno u otro según esto. Aquí dice dos. ¿Dos qué? Uno. El chiquilicuatre. Sí, a ver, está muy bien que tenga dibujos y tal, pero... ¿cuál es cuál? Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. ¿Cuál es cuál? Aquí pone tres. Hombre, si pone tres era este. Este que es el dos. Será este. ¿Qué significan los símbolos? El cuarto. Pero ese es uno, ¿verdad? Efectivamente. El 1 además está arriba. Pica los huevos. Vamos, tú eres el cuarto. El cuarto es este. Pues no, cuarto no es este. De hecho, tú ni siquiera vas aquí. Vale, tengo el uno. El cuarto es una cosa rara. Es ese, el 3 es el entero. Pruebas combinaciones, alguna funcionará. Señora, cállese, porque le voy a pegar. Vale, ese es el cuarto. ¿Y el quinto? ¿Dónde va el quinto? Y hay una máquina. Hacia aquí, arriba, que aquí no tengo este. Espérate, que este es el quinto. Ahí. Con esto ya debería. Joder, hija. No te tires así. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es este? ¿En qué me he equivocado? Este es el 3. 3 es entero. Muy bien. El 2 es este. El 1 es este. Ahora estaba pensando que... que... este podría ser intercambiable con este. Efectivamente. A ver, ahora. No subas, coño. Tampoco. El cuarto es una cosa rara. Pues vamos a ver el cuarto. Cuarto
esto, según esto es esto. Pero al revés. Bueno, no lo entiendo. O sea, tengo dos cuatros. Lo que saco de eso. Cuarto es este. Y el quinto. Acabo de fijar, pero esto es el 3. Me estoy mareando. Si está bien en realidad, no sé dónde estará mal. A ver, es que yo veo esto y me dice que el cuarto no va aquí. Entonces, ¿de dónde coño va esta tarjeta? Ay, no tengo ni idea. Voy a mirarlo por ahí. Qué rabia. Ay.
tenemos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darly tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya está en mantenimiento. Puedo volver. ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que... antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que la máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Faden, hablaremos. Tienes razón. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale. Primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Faden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Poe tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darlene. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, real y muy invasiva. Y aquí... aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida. Este camino lleva a Investigación Central. Bravo. Denuncia la desaparición de su hijo y descubren que lo había arrojado al río. Marshall sabe algo sobre Dylan. Está aquí. ¿Está bien? Primero los Ares. Los cuidarán a todos, Dylan incluido. Ahora puede ser una banda.
para cagar, tío. 4, 8, 12, 4, 7, 10, 14, increíble. Increíble. Estoy sorprendido. Vuelta aquí. Pasa. Investiga el campo de entrenamiento. Uy, un objeto de poder. Vamos.
Mori. Ya out. Ya in, ya out. Ay, Dios. Qué sueño tengo. Este era el entrenamiento de campo. Chacho, no te enteras. Bueno, entonces leo esto, ¿no? Este es el circuito de entrenamiento de campo militar. Hay un límite de tiempo para completar el circuito. Cuando quiera comenzar, pulse el botón. Esto es todo. Siempre me han gustado los campos de obstáculos. Prepárese. Empezamos en 5. 4, 3, 2, 1, ya. Quedan 45 segundos. Quedan 15 segundos.
sé. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! Quedan 15 segundos. Quedan 5 segundos. Prueba no se paga. Otra vez solo. Había más. Ah, entiendo. Prepárese. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Quedan 15 segundos. Circuito completado. Enhorabuena, soldadito. Imagino que esto no es parte del circuito normal. Se está defendiendo. Para romper ese escudo hay que darle más fuerte. Intenta darme si puedes. Vale, me pasa por hablar. Thank you.
si soy siguiente. ¿Qué es eso? ¿Es otro de matar? Tiene pinta. Puede ser mi gran noche. Aquí ya estamos. Voy a seguir con lo mío ahora. Olo, olo, olo. Ala, ala, ala. Me acaban de morir, pero como lo ha dicho, mira, me voy a cargar una puta mierda. Pues yo creo que la voy a dejar aquí, porque estoy hasta el rabo. Bueno, va, vamos a seguir un pelín más. A ver hasta dónde llego.
Tenemos que llegar al procesador de roca negra. Según Shal, encontraremos un prisma ahí. ¿Tú crees? No me lo puedo creer. Ay, qué sueño. Y me quedo con tu pecho. Eso cognitivo. ¿Ya está? ¡Dadle caña! Arriba. ¿Qué parte de aquí arriba? Arriba es muchas partes. Investigaron SMA, nuestros agentes dieron con el interruptor de una lámpara en Butte en el armario de un montador. Al tirar de él, se teletransportaron hasta el Ocean View Motel. ¡Mierda onírica! Dentro, dieron una puerta con una pirámide negra invertida. Y sin más, los llevó a la casa inmemorial a 3.000 kilómetros de Montana. Y ahora encontramos cada vez más cordeles por toda la agencia. Algo ha vinculado estos dos lugares. El paradero físico del motel Ocean View. Este poder. Como la casa inmemorial.
sigas siendo tú. Médico, informe de situación. Están todos bastante tocados. Necesitamos llevarles a cirugía urgente, pero no están lo bastante estables como para moverlos. Bueno, pues tienen que estarlo, porque nos vamos y no dejaré atrás a nadie. Ahora haz lo que sea necesario. El escuadrón Charlie 7 ha vuelto de una expedición al umbral de la cantera poco después de las 05:00. Pueden decir sus nombres y describir... ¿Cómo has llegado aquí? Gracias por cargarte. Bueno, no sé qué coño era eso. Estamos al borde del colapso, jefe. ¿Cómo va todo fuera de mantenimiento? ¿Qué le digo? La verdad es dura, pero esta gente parece acostumbrada a la muerte. El GIS está por todas partes. Casi toda la agencia ha caído. Necesitamos un prisma de roca negra para pasar y proteger a los que quedan. Vengo al laboratorio de roca negra de Darling. En resumen, fuerte desastre y un fin inminente. Un día más en la AFC. El laboratorio de Darling está pasando la zona de procesado de roca negra. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que está bajando el pasillo. La mala es que un monstruo se ha metido. Así que bueno. Monstruo. Eso dicen las tropas. Bueno, las que han sobrevivido. Estamos que no levantamos cabeza y el GIS no para de ir. Salvador sabría qué hacer, pero por lo visto llegó un equipo de seguridad al sector de contención justo antes del bloqueo y, bueno, no lo hemos vuelto a ver. Pero por lo menos tenemos a nuestra valerosa líder. No deberían depender de mí. No me conocen. No saben cómo fallar los demás. Has hecho un buen trabajo, Arish. Pero llévate a tu gente a la base del sector ejecutivo. Reagrupaos allí. Yo me ocuparé del monstruo. Empiezo a acostumbrarme a ellos. Vale, Faden. Y ya de paso, pégale un buen tiro a esa cosa. Quiero guardar. I wanna save, save, save. Hola, muerto. Ya está, hay un muerto y nada más. Arish bromeaba con lo del monstruo. Bueno, señores, aquí lo voy a dejar porque es que me estoy subando. Así que hasta otra. Adiós.